chinga tanto. Ya, no, no, no. No, le digo, a mí la mejoría la siento cuando yo me siento a comer o estoy viendo la televisión y me levanto. No, antes no podía. ¿Y ahora? Ahora ya, ya me levanto y ya siento molestita, así normal, pero ya no. ¿De cuando llegó ahorita, qué tanta mejoría ha tenido? De 0 a 10, pues yo creo que un 8. Y vamos con la cuarta aplicación. Desde la tercera empezó a sentir mejoría. En la segunda todavía no sentía mucho. Ajá. Pero en la tercera ya me sentí bien. Okay. Y le digo, ahorita he andado caminando bien, normal, y trato de traía tierra. Sí, ya no se puede. Claro. ¿Y los otros doctores que le habían dicho que le iban a hacer? Lo primero era la prótesis. Ya lo iban a operar. Sí, ya. Cuando decidas. Y este de aquí del hospital, le digo que de tu rodilla, no te mueres. Dale prioridad a lo de tu esposa. Esto, ¿no puede caminar? Esto tienes tiempo para programar qué día, con qué doctor y a qué doctor. ¿Y cuántos ortopedistas vio que le dijeron que le iban a operar? Pues ya después ya casi todos. ¿Cuántos más o menos? El de Querétaro, el de Morelia, el de aquí de Los Ángeles. Pues, fue el 3, porque el de... Y luego el de... El de los tíos tampoco, no. Él me decía que era mejor lo original, claro, que una prótesis. Claro. Pero nunca, bueno, me puso 3 apoyetes en cada rodilla. Pero se le salía el líquido. Ah, ok. A los pero él me lo aplicaba de este lado. Ajá. Y un día que fui, ya traía echado la bola popular. Y sí, un día se le salió acá, tuvo que sacarla y volver a... No, y era de siempre, le ponía la inyección y le tenía que sacar. Mm. Sacar y meter. Sí. Bueno, pues qué gusto, Antonio, que no, yo también, doctor. Lo felicito. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo. ¿Cómo? Muchas gracias, Mayra. Déjenmelo. Ah, sí, debajo de la mesa de tortura. Espérenme, sí, porque ya. Está en la silla.